Día de la Teacher's Book y la verdad es que el panorama pinta francamente mal. Hemos estado mirando la previsión del tiempo durante toda la semana, cruzando los dedos y esperando que aquello que nos decían en las previsiones fuera no del todo cierto o al menos que fuera tan variable como para poder cambiar las condiciones que nos decían para ese entonces. Pero parece ser que el hombre del tiempo esta vez ha acertado de lleno y el día del evento vamos a tener un día, pues probablemente de los peores del año. Va a hacer además mucho aire, hemos visto hasta ráfagas de 95 km por hora, lo cual a mí me parece una auténtica salvajada y una burrada circular. Bajo esas condiciones, ayer llamamos a la organización y no nos dijeron que tuvieran previsto ningún cambio de algún tramo, o sea que de momento todo sigue en pie. Obviamente, pues tenemos más o menos las cosas preparadas, pero claro, una cosa es que te llueva un rato y la otra es que durante todo el día te esté lloviendo encima y te esté soplando el aire fuertemente. Yo creo que nadie de los que vamos hemos testeado nuestro equipamiento ni nuestras motos bajo esas condiciones tanto rato, por lo tanto, veremos a ver qué pasa. Yo ya de antemano me voy a ir a buscar un chubasquero al Decathlon, porque aunque obviamente llevo el forro impermeable, casi mejor que no cale nada de agua o cale la mínima agua, porque eso de estarse 10-12 horas encima de la moto lloviendo. Aquí tenemos el chubasquero en cuestión, bueno, en concreto dos chubasqueros en cuestión, uno para mí y otro para Víctor. Lo dejamos aquí preparado y nos piramos. Y acabamos de llegar al primer punto de encuentro, esta vez con Víctor. Le recordaréis de nuestro desencuentro con la Rodi del 2017 y nos uniremos con él y con otro integrante del grupo de mañana, con Tony, y de aquí nos iremos directos para el Hospitalet, Hospitalet del Infant. Mandellós, punto neurálgico de salida y de llegada de la Autiches 2018. Míralo, este es Tony, con su kit de maletas. Muchísimas gracias, sobre todo sincronización, cuidado.
Beach? No. Sí. Sabem on anem? De l'Hospitalet? L'Hospitalet, sí. Ja, però on? On? A l'institut. Sí? Saps arribar bé? Si sé arribar bé jo? Sí. No, no hi... Digues, no em van, no em van. Ya está. Estamos en un lugar donde normalmente hace aire o viento. Que es el hospital del Infán. Normalmente hace bastante aire en esta zona, se ve un poco el pelete. Pero está tranquilo, ahora, ¿verdad? Es la calma que precede a la tempestad. Porque mañana hay vientos con ráfagas de 80 km por hora, lluvia, y en otros lugares vamos a ir nieve y tramos helados. Sí. Me parece que mañana vamos a hacer un desayuno muy largo. Vamos a pillar. Bueno, som-hi, anem a buscar un bar. Pues como nos quedan casi dos horas hasta el briefing, nos vamos a marcar el roadbook a un bar cercano y así ya lo tenemos listo. ¿Al porta roadbook o no? ¿Ha funcionado ya? Está grabando, sí. Qué buda. ¿Ah, sí? ¿La tengo que hacer? Si fico jo el bitxo o no? No el marcaràs. Ah, sí, però jo d'aquí, per enganxar-lo. Ai, merda. What the fuck? Escala cromàtica, que lo flipes. ¿Quién es la primera?
Aquí ya mezcla la cromática, ¿eh? Coño de aquí. No, pero si tienes una camarita. ¿Y tu escala cromática? Sí, mi escala cromática es interesante. Ahora veréis el porqué. ¿Eh? No es tan... Sí, está bien. Aquí lo ábrete. Solo yo. Cada uno le robo el estuche a quien quiere. What the fuck? Cosas alucinantes. Ten, ten, ten. Lo que más me gusta es colorear. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Se acabó el briefing, no hay cambios, todo sigue como en principio está pensado en el roadbook. Vamos a tener muy mal día y lluvia y viento y ramas en la carretera porque han podado y gravilla. Y paciencia, paciencia tenemos que tener también. Motats. Qué mal. We'll be right back.
este es el panorama que tenemos el día de la Autiches. Es bastante más desalentador que el de ayer. Pues parece que los astros quieren que nuestra participación en este tipo de eventos siempre tenga un fracaso de por medio, y es que ayer por la noche estaba ya todo en orden, llegué a casa, cené, no sin haber visto un problema en la moto. Justo al salir del briefing nos metimos en la carretera y me di cuenta de que la moto no iluminaba, la luz de delante no se encendía. Pensaba que se habría fundido en un alarde de casualidad horrible. En casa me lo miré bien y vi que era el interruptor de las luces que hacía como un mal contacto. Supuse que tal vez sería que le había entrado algo de polvo. Lo desmonté, imaginaros todo esto, sobre las 12 de la noche. Intenté ver dónde estaba el problema y nada. Vamos, un desastre. Esto junto a los nervios de que tenía que ponerme a dormir, pues imaginaros. Y la sensación que me invadía en ese momento era de frustración, pues al máximo. Fue muy triste, la verdad. Pero me fijé dónde estaban los dos cables que van y activan, pues, la luz de cruce. Por lo que me armé de valor, cogí, hice un empalme y listo. Ahora tengo la luz encendida. No tengo luces largas, pero al menos voy con el faro encendido. Estaba temiendo ya que me perdí la carrera, porque obviamente ir sin luz hubiera sido imposible para circular. También estuve barajando la posibilidad de coger la Dominator, pero cuando vi que no tenía arreglo el tema, ya eran casi la 1 de la madrugada, y ponerme a cambiar los dispositivos RAM y todo, pues también la verdad es que se me hacía un mundo. Igual no lo era, pero estaba bastante desesperado porque no me creía el infortunio de que pocas horas antes del evento pasara algo así. Hemos tenido la baja de Jordi. Todo suma a este caos que parece que nos persigue evento tras evento. Y nada, aquí estamos, dirección al punto de encuentro con los demás y funcionando. Cruzaremos los dedos para que no pase nada más y podamos seguir sin mucho más problema que preocuparnos de la lluvia. Por fin se acabó el trayecto. Voy a perder un dedo. Tengo el dedo pequeño, este no lo siento, tío. Frío. El dedo. No, estamos durante 3 puntos. Sí. Hasta ya un error que flipa. ¿Por qué? Contra 5 kilómetros. Ja ho tinc exacte, Per com vas variant, cabró. Yeah.
Dios. Y cómo cuesta llevar la moto por el sitio. Oh. Oh. ¡Hem fet el primer! No! Aneu bé o no? Sí. Va bé aquest tram. La penya avançant per llocs absurds, avançant just entre el toll, el cotxe que ve de frente i tal, que dius... Oh. Merci, tio. Bueno, arrenquem un fot un cigarro, vosaltres mateixos. No, et foti cigarro, vinga. El briefing va dir, no feu cigarros. Però si sou vosaltres, que esteu parats. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping light. Hola, buenas. Paint the skies, all because of you. Dripping light. Wow. ¿Carlos? El de la mesta. Me has pillado con la boca llena. Ah. De. Sí. De carne, en de barra. Salchicha, sí. ¿Cómo vas? Bien. De momento bien, muy bueno, bien. ¿Tú? Yo voy en el sofá. Ya. Se lo voy a preguntar. Me falta la tele. Tú no me sirves. ¿Tú qué tal? Los huevos de la moto. No, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Estamos en un sitio precioso. Creo que la semana que viene volveré. Y mucho más soleado de lo que esperábamos. Pues sí. Mi culo creo que es el que está peor, pero... No creéis, ¿eh? ¿No? El mío también está tocado.
¿Quién te lo ha atacado? Digamos que lo de dorso duro es... ¿Podrías decirme qué es lo que nos han comentado en el punto de control? Que es probable que nos desvíen porque ha estado nevando y dadas las circunstancias y dadas cómo estará el piso, pues tampoco hace falta jugársela. Así que, bueno, vamos a ir con mucho cuidadito en esta parte porque veis que está bastante más tapado y vamos a intentar pues seguir disfrutando pero sin correr riesgos innecesarios. ¿Cómo tienes el ojado? Bien, lo tengo como un puto bebedero de patos. Y eso que llevo badana, ¿eh? El problema de tus comentarios no es el comentario en sí, que también, sino el problema es que yo tengo mucha imaginación gráfica. Sí. ¿Sabes concretamente cómo es un bebedero de patos, no? ¿Te haces una idea? Sí, sí, me hago una idea. Y lo malo es que estoy divisando tu ano. No sabía yo que estábamos tan unidos, Alfred. No, de hecho estoy frenando para que perdamos la conexión. No vamos a volver a quedar, ¿verdad? No. Ahí, bueno. Pues nos han desviado por seguridad. Correcto, en Vilanova de Prades. Eso es. Vamos a seguir un trazado alternativo que nos llevará directo al punto de control 4, que es donde tenemos la comida, porque como habréis visto estaba todo nevadísimo. Y aparte de nevado, pues está lloviendo. Se hiela al suelo, hay sal y vamos, que no hace falta hacer el canelo. Básicamente estábamos deseando llegar y tomarnos algo muy calentito. O al menos poder estar de pie. Sí. Qué triste, ¿verdad? Joder, para una vez que salgo puto, mira. ¿Cómo te estás poniendo, niña? Bien, estoy helado, pero a comer.
empañando, me levanto la de esto y te delante. Te has salpicado. No, me ha pegado una pedrada aquí. Digo, ¡oh! Otra vez para abajo. Sí, a la mierda. Por un momento que no, no ver de por vida. Joder. Qué pedrada más peor. Los riesgos de la autiches. ¿Qué? Esto es una puta mierda. ¿Por qué no me compraré con 100 euros metiéndose un impermeable de puta madre? Es lo que tiene que seamos pobres. Sí. Toma por culo, voy a cenar así, tío. Ha ha ha!